Bienvenidas, bienvenidos, sectarias, sectarios y proyectos de sectario, aunque vosotros todavía no lo sepáis, a este nuevo vídeo de la serie Módulos Chulos para la llamada de Cthulhu, aunque probablemente este módulo sea algo más genérico y pueda aplicarse a cualquier otro sistema. Hoy vamos a hablar de una de las cosas que más me han pedido en el canal, que es acerca del audio y el vídeo, y más específicamente acerca de los módulos que podemos utilizar en Foundry para mejorar la experiencia de en las audio y vídeo conferencias con Foundry. Bueno, aquí estamos en el servidor. Vamos a abrir el mundo que estoy utilizando en los videotutoriales, que es este de aquí. Vale. Bueno, antes de que preguntéis, esta pantalla de entrada simplemente es cambiar el CSS de un fichero que se llama styles.0.0.css y que está en la configuración del directorio de la partida. Perdón, del directorio de instalación de Foundry. Hay un tutorial en el canal de Discord en el cual os explica cómo cambiar este menú de inicio de entrada y poner cualquier imagen, tanto aquí arriba en la calaverilla esta que pongo chulidea, como el logo abajo de la llamada de Cthulhu que he puesto más abajo. Y también se puede cambiar el color de unirse a la sesión de juego y volver a la configuración. Antes de seguir, a ver, algo básico de Foundry y la transmisión de audio y vídeo. Para utilizar audio y vídeo en Foundry necesitas que el servidor en el que estás ejecutando el programa, bien sea un servidor en la nube como el que tengo yo, o bien sea que estés haciendo de huésped desde tu propio ordenador, en ese caso te abre un servidor en tu propio ordenador, necesitas que el servidor sea seguro. Para hacer el servidor seguro necesitas certificados. Necesitas un certificado que tienes que conseguir de alguna manera. La manera más sencilla es, en Windows, la manera más sencilla es hacer certificados firmados por ti mismo, ¿no? Que se llaman autosigned, que digamos que tú certificas tú propiamente dicho, certificas que tu servidor es seguro. Y también lo puedes hacer mediante webs de certificación que te dan unas claves que certifican que el servidor es seguro, y así pues todas las conexiones se pueden cifrar de manera segura. No voy a entrar en cómo se hace esto. De nuevo, en el canal de Discord hay un vídeo en el cual pues explican cómo hacerlo, y también hay un tutorial en texto de cómo hacerlo tanto en Linux, que es bastante sencillo, como en Windows, que es un poco más complicado, pero se puede hacer sin problemas. Existe una tercera alternativa, y es si tenéis un servidor en la nube, se puede hacer un proxy inverso, se llama Kadi. Y este al instalar este proxy inverso, os gestiona ya los certificados seguros él solo, y no hace falta que los generéis vosotros. Esto tiene otra. El utilizar Kadi tiene otra segunda ventaja, y es que os evita a los jugadores tener que poner el puerto al final de la dirección. Pues si el servidor es mi partida de rol. mu.com, pues si en lugar de tener que poner 30.000 al final y no pones nada, pues te entrará igual. Por lo dicho, se necesitan certificados para establecer conexión de audio y vídeo con un servidor utilizando Foundry, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver lo que nos ofrece Foundry en audio y vídeo. Bueno, me uno a la sesión de juego y veis que tengo a cuatro jugadores muy conocidos, con los que voy a estar jugando este rato que haga el vídeo. Lo primero que vamos a hacer es ver qué se puede hacer con el audio y vídeo integrado
pues una vez que tenéis instalados los certificados, ya sabéis que en configurar ajustes, aquí abajo a la izquierda, podéis configurar que el modo de conferencia sea solo vídeo, solo audio o audio y vídeo habilitado. Yo pongo solo vídeo para que no se me acople el audio ahora mismo. Y luego en dispositivos, pues elegís los dispositivos que elegís. Y por último hay una opción que se llama servidor, que esto os permite utilizar el servidor de Foundry o utilizar cualquier servidor personalizado web RTC. Nosotros, por lo general, utilizamos el servidor Foundry, que ya os aviso, funciona bastante mal. Lo normal es que los jugadores, si utilizáis el servidor por defecto de Foundry, los jugadores entre sí tengan problemas para oírse. Por eso es por lo que se utilizan otras alternativas para el audio y el vídeo, como veremos un poco más adelante. En este caso se utiliza habitualmente, se utiliza Jitsi. ¿Qué más? Una cosa importante a la hora de configurar el audio y vídeo es en la configuración de los ajustes, abrir configuración de los permisos. Tenéis que aseguraros que los jugadores tienen permisos para transmitir tanto audio como vídeo. En este caso yo no lo tengo, no lo voy a poner tampoco, porque realmente los jugadores no están transmitiendo audio y vídeo, sino que están transmitiendo una foto estática una foto estática que les he puesto yo, ¿vale? Pero esto y esto lo tenéis que tener habilitado para que ellos puedan transmitir audio y vídeo al servidor. Si no, no podrían. Vale, pues por defecto, el audio y vídeo de Foundry lo único que te permite es sacar las ventanas fuera. Aquí veis que pone una pestaña, pues podéis sacar una fuente de vídeo y configurar si la queréis más grande o más pequeña. Y lo mismo hacer con todas, ¿no? Esto está guay porque os permite agrandar las imágenes, pero esta configuración es estática para todo el mundo. O sea, yo si voy pasando de un mundo a otro, de una escena a otra, me mantiene la configuración. Y por ejemplo, en esta escena que tengo yo aquí es un mapa. Aquí no quiero que estén las cámaras en grande. Lo ideal sería que aquí en la nueva ventana yo tendría una escena de roleo en la cual las imágenes apareciesen en grande y luego aquí, que es un mapa, me las minimizase. Esto con el Foundry normal no se puede hacer. Lo bajo todo para abajo. Con Foundry normal no se puede hacer. Tenemos que echar mano de módulos. La otra opción que permite Foundry por defecto es ocultar la lista de jugadores para tener más espacio. ¿Vale? Eso es el último botón que hay a la izquierda. Voy a quitar mi cámara de aquí, que si no, se ve bien. Bien. Por lo tanto, Foundry a palo seco lo único que os permite es sacar las ventanas de la parte inferior y redimensionarlas. Pero esta configuración, digamos que es global a todo el mundo y se va a mantener a lo largo de todas las escenas que tengáis en Foundry. La primera modificación que podemos hacer es mediante un módulo que se llama WebRTC Tweaks. Vamos a guardar y ahora debemos esperar a que se nos conecten nuestros usuarios, lo cual quiere decir que tengo que ir yo otra vez a los mundos y dar a botón entrar. Como he reiniciado el servidor. Vale, pues se supone que ya están por aquí. ¿Veis? Ya están atrás. Vale, pues el WebRTC Twix lo que te hace es mostrarte aquí un botón que se llama Change Position. Bueno, pues este botón, si lo vamos pulsando, me van poniendo las cámaras izquierda, arriba, a la derecha y otra vez abajo. El módulo es lo único que te permite hacer. Modificar la posición de las cámaras dependiendo si te van molestando en un sitio o en otro. Otra cosa que se permite hacer con el Foundry base, que se me ha olvidado, es este botoncito de aquí, que es incrementar el tamaño de mi cámara, ¿vale? Se puede hacer más grande. Los usuarios también lo pueden hacer, creo. No, los usuarios no lo pueden hacer, solo lo puedo hacer yo, como director de juego. Estaba comprobándolo y al parecer no se puede. Pues eso, solo puedo cambiar el tamaño de mi imagen. Aquí no se permite, pero a lo mejor con un permiso
puedan modificar los tamaños de las ventanas. No lo tengo claro, como tampoco utilizo el fondo y base. Vale, pues esto es lo que hace WebRTC Twix. El WebRTC Twix no tiene ninguna configuración más que la de activar el registro de errores, que para un usuario normal pues no le va a servir para demasiado. Como os decía antes, el Foundry base, digamos, el servidor que utiliza Foundry, da muchos problemas. Al parecer es debido al relay server que utiliza. La alternativa más utilizada es utilizar Jitsi. Para utilizar Jitsi, lo único que tenemos que hacer es, en administrar módulos, activar un módulo que se llama Jitsi Web RTC Client. Dice que tiene una dependencia que es Lib Captions y le damos a guardar. Hay gente que se confunde con el módulo pensando que tenemos que abrir Jitsi en una ventana adicional del navegador y para hacer que funcione. Pero esto no es así. O sea, ahora mismo estamos utilizando Jitsi. Tengo un usuario que se me ha colgado, que es Rampoe. Colgado por ahí. A ver si encuentro. Aquí está. Voy a ver si lo reconecto. Cuervo. Bueno, pues parece que no quiere reconectar. Vuelvo aquí. La utilización de Jitsi es transparente para el usuario. Vamos a ver las opciones. A ver, aquí Jitsi Web RTC Cliente. Permite otra vez. La ventana es demasiado. Vale. Como digo, estamos utilizando Jitsi por detrás. Ahora veremos por qué lo sé. Y tiene una serie de opciones. Las opciones son permitir conectar a usuarios externos. Esta opción lo que te permite es un jugador que quiera conectarse directamente utilizando la web de Jitsi. Si yo pincho ese botón, pues me vería vería la dirección a la cual tiene que conectarse el usuario y se podría conectar mediante esa URL. Estoy intentando recuperar a Poe, pero no puedo. Reinicia el ID de la sala Meet. Bueno, reinicia el ID para que del servidor externo, para que cambie la URL por otra, pues si hay algún tipo de problemas. Usar el cliente completo de Jitsi Meet. Bueno, pues utiliza la web de Jitsi de manera completa. Esto no tengo muy claro para qué sirve. Usar URLs Jitsi personalizadas. Activa la personalización de URL MUC, Focus, Boss. Esto tampoco tengo ni idea de para qué sirve. Habilitar el registro de errores. No lo he utilizado nunca. Esto no, tampoco tengo mucha idea de para qué sirve, pero bueno, supongo que si es proactivo, no sé para qué demonios servirá. Pero en todo caso, las opciones, lo único que te permiten es permitir que un usuario externo, utilizando la web de Jitsi, que ya sabéis que es jitsi.met, se pueda conectar a la partida o no. Y aquí nos aparecerá pues un usuario conectado externo. Y nada más, voy a reiniciar el servidor a ver si puedo reconectar a Poe. A ver. No, Poe dice que no. Sí, ya se ha reiniciado.
Vale. Para asegurarnos de que estamos utilizando Jitsi, simplemente en configuración de ajustes aquí, cuando pone servidor, fijaos, nos ha cambiado, selecciona Signaling Server, pone Jitsi Met Beta Público, pone Bet Meet Jitsi. Este es un servidor beta de pruebas que tiene Jitsi para los usuarios. Este servidor es el que está utilizando de manera actual. Este servidor es gratuito, se puede utilizar y no suele dar problemas. También se pueden utilizar servidores propios. Es decir, al igual que yo he instalado Foundry en un servidor Oracle, puedo utilizar Jitsi en un servidor Oracle. Pero esto suele... hay gente que le da problemas cuando se conectan varios usuarios. Cuando se conectan varios usuarios a la partida. Para crear un servidor propio, pues hay un módulo también en el canal de Discord que podéis seguir. Pero he leído gente que dice que un giga de RAM, que es lo que tienen los servidores Oracle, se queda corto. He oído de otros usuarios que dicen que tienen servidores dedicados con 4 gigas de RAM, que les va bien. Así que puede ser ese el problema, la memoria RAM que se satura. Según Gorion, es porque Ubuntu termina el proceso una vez que se satura la memoria cuando está utilizando Jitsi. En todo caso, la manera de configurar un servidor nuevo es la siguiente. Aquí ponéis servidor personalizado y a ver, encuentro la dirección del servidor, manos de memoria. En URL pongo la dirección, usuario, pongo el usuario, contraseña, digo, a ver si no se me va a aparecer en el vídeo la contraseña. Voy a guardar cambios. Vale, ahora se supone que ya está utilizando mi servidor propio en una máquina con 1 giga de RAM. Reconecto a los usuarios porque se me habrán desconectado. Vale, reconectando. Tengo 1, 2, 3 y 4. Vale, ya reconecto a los 4. Ah, mira, me aparecen aquí bien. ¿Veis? Ahora estoy utilizando mi servidor propio. Entonces, me gustaría que quedase claro que podéis utilizar audio y vídeo integrado en Foundry. Da problemas y los usuarios probablemente no se oigan todos entre todos. Segunda opción, utilizar Jitsi Beta. Viene por defecto, es transparente para el usuario y no tenéis que modificar nada. Simplemente funciona tal cual. Mirad, ahora ya me está dando problemas a mí el Jitsi. Bueno, también he de decir que el servidor Jitsi lo tengo... llevo sin actualizarlo casi 4 meses y a lo mejor necesita que lo reinicie. Se me acaba de colgar. Bueno, pues en caso de que se me cuelgue, vuelvo al beta y listo. Vale. El beta, espero que se me reconecte. Vale, ya están reconectados. Vale, primera opción, AV integrado, audioconferencia, videoconferencia integrada. Opción 2, servidor Jitsi Beta, el que se utiliza para las pruebas. Y tercero, utilizar un servidor Jitsi personalizado, que lo único que tenéis que hacer es cambiar las opciones y poner las de vuestro servidor en la pestaña de configuración. En todo caso, lo que estamos viendo hasta ahora, lo único que hace es cambiar la manera en la que se transmite el audio y el vídeo, pero no modifica las cámaras, que es lo que nosotros pretendemos hacer desde el principio. Bueno, pues para cambiar cómo se configuran las cámaras, tenemos otro módulo que se llama Falemos. Falemos está escrito por Juan V de la comunidad y para mí es uno de los módulos más chulos de todo fondo. Ya lo he habilitado, la gente se me está reconectando.
Vale, ya se me ha repetido. Vale, primero vamos a ver las opciones. Las opciones de Falemos es modo de transmisión de voz siempre activo. ¿Esto por qué lo pone? Porque habitualmente cuando entréis en el audio y el vídeo, aquí en configuración, veis modo de transmisión de voz siempre activo. Está habilitado pulsar para hablar. Entonces hay una tecla que es la de pulsar para hablar. Esta tecla pues puede ser, por ejemplo, la A, ¿no? O la C o el espacio. El espacio no es recomendable porque el espacio se utiliza para pausar el mundo. Pero por ejemplo, Alt, pulsar para hablar con la tecla Alt. Es decir, está silenciado hasta que pulses Alt. Cuando pulses Alt, pues ya empieza a dar. O también lo puedes poner siempre activo. El audio siempre está activo y siempre está transmitido. Pues esa opción lo que hace es que todos los jugadores que se conecten siempre tienen la opción siempre activo por defecto activada, y así no se evita que tengas problemas de tipo no se te oye, tienes activado el pulsar para hablar. Eso suele pasar en todas las partidas en las que hay jugadores que no conocen. Bien, pues es la única opción que tiene. ¿En qué consiste Falemos? Bueno, pues Falemos consiste en lo siguiente. En la configuración de cada escena, esto es para cada escena, aquí abajo del todo hay una opción nueva, o sea, hay unos ajustes nuevos que se llaman Falemos. Entonces, lo primero que tiene Falemos es un botón para habilitarlo y varios botones para ocultar paneles. Cuando estás en modo roleo, audio y vídeo, lo que te interesa es quitar la barra de arriba, estos botones de aquí, esta parte de aquí, la parte de abajo y los usuarios. Pues eso se puede hacer con todas estas opciones de aquí. Lo voy a hacer por ahora. Y luego, aquí tenemos cada uno de los usuarios que están en mi partida, que como veis son 4, y tenemos una serie de opciones para posicionar sus cámaras. Si yo llego, que le digo que el director de juego tenga la cámara que la tenga en la posición 10-10X y ancho 20, por ejemplo. Esto lo que me hace es, estos son porcentajes con respecto de la pantalla. Es decir, si yo tengo un ancho de 1920, el 10% será 192. Es decir, me posiciona en la posición 192 y alto son 1080, pues será 108, 192, 108 por aquí. Me posiciona aquí la cámara y me la pone aquí. Y ancho, un 20% del total. Pues un 20% del total será alrededor de 400 píxeles. Pues vamos a probar así, 10, 10, 20. Guardar cambios. Vale. Veis que me ha puesto la posición de la cámara aquí. Esto, perdón, pero se me han puesto las cámaras del resto de jugadores, se me ha puesto en otros lados porque probablemente estén configurados. Están configuradas las opciones de esos jugadores, el player 2 y el player 1. Voy a ver otra vez, player 2 y player 1. Player 1, 0, 0. Players 2, 0, 0, 0. Player 3, player 4, tiri, a 1, dar, no. Aquí tengo el rebelde Stalker que no se me quita de ahí. Esta opción de aquí me ha puesto en la posición 10%, 10% y ancho 20% del tamaño total establecido. ¿Qué más? Falemos te permite, este botón de aquí, permite poner la cámara actual como fondo. ¿Veis? La me ha puesto como fondo de pantalla. Con este botón de aquí. Y también me permite hacer más cosas. Curar. Aquí abajo. Me permite que este ajuste de la pantalla que está por debajo, aquí donde pone sin ajustes tema, cubrir con imagen o contener la imagen. Cubrir con imagen y contener la imagen. Bueno, pues cubrir con imagen para que veáis la opción. ¿Veis? Lo que hace es cubrir el tablero con la cámara. De la otra manera lo que hacía es extenderlo y no se veía toda la cámara. Esas son las dos opciones. No se suele utilizar mucho, a no ser que se utilice con fines bastante creativos, como por ejemplo meter dentro de Foundry un tablero virtual como TailSpire. O sea, vosotros tenéis TailSpire, capturáis el TailSpire con... Bueno, TailSpire es otro tablero virtual para que se ven las fichitas y que es muy molón. Tenéis TailSpire, por ejemplo, Spire,
lo capturáis con OBS, lo ponéis como cámara y lo metéis aquí en fondo. Entonces lo tenéis como fondo de pantalla, o sea, como fondo de lienzo, lo tenéis como lienzo en esta escena. Tengo que quitar ahora a Bram Stoker de ahí porque me está fastidiando la barra de navegación. A ver, ¿cómo lo pongo? Bram Stoker es el player 1, lo voy a poner como posición 40, 10, 8, 20. Vale, ya he puesto ahí a Bram Stoker. Claro, los he puesto todos en la posición 00. ¿Veis que tengo aquí la posición 00 a Stephen King y a Edgar Allan Poe? Pues los tengo ahí en la posición 00, pues se me han quedado ahí. Voy a quitarlos todos. El posicionamiento tiene una cosa curiosa, y es que si yo le pongo posición negativa, se me van los señores fuera del lienzo. Yo le estoy poniendo el menos 100%, entonces se miran para allá y para allá. Menos 100, menos 100, menos 100, menos 100. Los voy a quitar todos. Vale, menos 100, menos 100. Insisto, esto es para que me lo coloque fuera de, digamos, las dimensiones del lienzo actual. Voy a guardar cambios. Bram Stoker es inmortal. Este no le quito de aquí ni con cola. A ver. Es que me lo había quitado. Menos 100, menos 100. Fuera. Vale, ya está. Esto es lo que quería ver. Como os dije antes, lo bueno que tiene Falemos es que la configuración es por escena. Es decir, si yo ahora me cambio aquí, las cámaras vuelven a la posición anterior. Entonces yo aquí puedo bajar las cámaras abajo. ¿Veis? El único que se porta bien es Lovecraft. ¿Vale? Las cámaras están abajo. Vuelvo a la primera pantalla y tengo la configuración de una única cámara con el director de juego y con el fondo de la pantalla. Y aquí voy a esta escena y las cámaras están abajo. Esto todo lo permite Falemos. Si yo quiero hacer esto más digamos modo audio videoconferencia, bueno, a todo esto voy a quitar la, puedo ocultarlo absolutamente todo, toda la interfaz de usuario. ¿Veis? Ahora ya no tengo ninguna interfaz de usuario, pero voy a quitar de aquí yo. ¿Veis? Aquí. Ahora mismo no tengo nada. Claro, no puedo acceder tampoco a ninguna opción. Bajo, ni arriba, ni a la derecha. No hay problema. Falemos tiene un acceso directo que es Control Alt D, es para deshabilitarlo. Control Alt D. ¿Veis? Control Alt D y me lo deshabilita. Entonces lo que hago es volver a configurar esto. Estará deshabilitado. ¿Veis? Deshabilitar Falemos. Ya quito todas estas opciones. Y vuelvo a habilitarlo. Y en teoría me vuelve la configuración que tenía antes. Pero sin quitar la parte de arriba, a la derecha. A ver si termino de explicaros. Es que quiero decir tantas cosas que me aturullo. Vale, ocultar la barra de navegación es esta de aquí. La barra de navegación de escenas. Ocultar los controles son estos de aquí. Los controles de jugadores, baldosas, muros, luces y música. Ocultar jugadores es esto de aquí. Esta lista de jugadores se puede ocultar. Ocultar la barra es la barra del chat. Aquí, la barra del chat y el diario y las tablas, etcétera. Y ocultar atajos es la barra de abajo de todo. Se pueden ocultar de manera independiente, es decir, yo le pongo ocultar atajos y jugadores, puedo ocultar solo dos de ellas. ¿Veis? Vuelvo a configurar. E insisto, toda la configuración de Falemos es escena a escena. Escena a escena. Vale, lo vuelvo a poner. A ver, ¿qué más opciones tiene? Bueno, pues os dije la posición de cámara en porcentaje, posición X e Y del lienzo en porcentaje, un 10-10, quiere decir un 192 por 108, que es esta de aquí, y tamaño un 20%. Imagen sobrepuesta es para poner marcos. Voy a poner un marco que tendré por aquí, imágenes, marcos, creo que...
Sí, ¿veis? Me ha puesto un marco negro alrededor de mi cámara. Esto se puede utilizar de manera muy creativa. Se me va a alargar el vídeo y no os voy a explicar mucho de marcos. Lo haré en una segunda parte, en la que hablaré de cómo se hacen los marcos y cuáles son sus ajustes, que es la siguiente parte en la configuración. Ajustes de la imagen sobrepuesta. Esto lo que sirve es para ajustar los marcos cuando quiero meter cosas alrededor. Es decir, si yo quiero poner debajo del marco el nombre o quiero poner arriba el título de la partida o algo más, digamos, sofisticado. De esto hablaré en otro vídeo. Luego la geometría. Podemos hacer que sea un círculo. Y los efectos, que es, por ejemplo, efecto sepia. Guardo. Geometría circular y efecto sepia. ¿Veis que me ha puesto efecto sepia? Claro, aquí como le he puesto un marco rectangular, pues no queda muy bien. Tendría que ponerle un marco circular. Por cierto, tengo algún marco circular por ahí. Más efectos. Y voy a poner rectángulo y efecto de horas, por ejemplo. Vale. Luego también podemos poner el nombre, la posición y el tamaño. El tamaño 5 es demasiado grande, lo voy a poner a 2. Puedo elegir el color, que lo voy a poner de color. Vale, y luego la fuente. Puedo cambiar la fuente de las letras Game Master y poner cualquier otra. ¿Veis? Ha puesto un efecto olas y me lo ha vuelto a poner cuadrado y me ha puesto abajo hiato y le ha cambiado el nombre. ¿Veis? Todas estas opciones las permite FRMOS. Por último, la URL. Aquí ponéis una fuente local o una fuente de online web fonts, la que os guste a vosotros, en el formato este de aquí. A ver si lo meto en un journal y se ve mejor. Entrada. Vale. Vale, aquí se ve. La manera de poner la dirección es URL. La dirección, si cogéis las fuentes de Online Web Fonts, a ver, ¿puedo coger yo una? Ahora no puedo. En Online Web Fonts, pues directamente os pone esta dirección como un fichero WOFF, un fichero TTF, un fichero OTF o cualquier otro formato de fuente. Simplemente vais a esta web y elegís una fuente y allí os pondrá los enlaces que tenéis que poner aquí. Tal cual viene aquí y tal cual tenéis que poner en FRMOS. ¿Y qué más? Lo del ajuste de la escena, pues es lo que os he dicho antes, de cuando maximizo la cámara al lienzo, es cómo me la ajusta al tamaño disponible. Vale, entonces, esto es lo que permite, todas estas cosas permite FRMOS, que salvo lo de la imagen sobrepuesta y el ajuste de la imagen, más o menos ya he hablado de ello. Pero, claro, tener que configurar esto para cada una de las cámaras es un poco coñazo. Para ello hay una macro que se llama Vaccinator, que lo que os permite es hacer esto de manera automática. Vaccinator está Control Alt V, nos sale esta configuración, los faremos también, o también nos sale abajo a la izquierda, aquí en donde están las macros. ¿Veis? Nos pone faremos Vaccinator by Viriato 139 AC. Simplemente le pincháis y le dais a ejecutar macro. Esa es una de las opciones. Ya sabéis que las macros en Foundry las podéis arrastrar a la barra de atajos e invocarlas directamente desde aquí. Lo único que he hecho es arrastrarla y ahora la invoco desde aquí. ¿Vale? Os recuerdo, Control Alt V para invocarla de manera automática. Control Alt V. ¿Vale? ¿Qué os dice el Vaccinator este? Os dice, estamos en un ancho de pantalla de 1920x1080, ¿vale? Perfecto. No se puede modificar. Uy, sí se puede modificar. sí se puede modificar. Y los márgenes que te pone es 128, 42, 30, 350. ¿Qué quiere decir esto? Mi pantalla es de 1920x1080, pero yo le voy a dejar de margen a la izquierda 128 píxeles, o sea, voy a dejar de margen esto. Arriba 42 píxeles, voy a dejar de margen esto, más o menos hasta aquí. A la izquierda 300, porque quiero evitar esta vaca de aquí.
y abajo 50, porque quiero evitar la barra de atajos. Es decir, yo le voy a decir a Faremos que me posicione las cámaras más o menos desde esta posición de aquí, y veis el cursor, desde esta posición hasta esta posición. ¿Para qué? Para evitar la barra de navegación, para evitar la barra de accesos directos, la de atajos y la de botones. Podéis hacer uso creativo de esto, o sea, es decir, yo le puedo poner más margen a la izquierda, arriba, a abajo y a la derecha. ¿Qué más? Quiero ocultar navegación, quiero ocultar controles, quiero ocultar jugadores, quiero ocultar barra. Bueno, pues si yo selecciono cualquiera de estas, pues me lo oculta automáticamente. Por ejemplo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ocultar la barra de la derecha y, consecuentemente, estos 300 de aquí me los voy a ahorrar. Voy a poner, por ejemplo, 25. Para que solo me deje 25 píxeles a la derecha. Estos son píxeles, ¿vale? Antes estaba hablando de porcentajes y estos son píxeles. Ajustes del mundo. Me dice, tengo 5 usuarios, 5 jugadores conmigo, más los otros 5, más los otros 4 que estaban antes. Esta macro lo único que os permite es poner composiciones formato cuadrado. Filas por columnas. ¿Eh? En este caso me sugiere que utilice, como somos en total 5, que utilice 2 filas por 3 columnas. 2 por 3, 6. Y luego me dice, ¿qué huecos quiero dejar? Quiero dejar el hueco libre, el 6. Cuando cuenta Faremos, me está volviendo luego el efecto este de las olas. Cuando cuenta las columnas, va fila y luego columna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, me está dejando libre la de abajo a la derecha. Imaginaos que yo quiero poner el director de juego arriba a la izquierda y los otros 4 en formato cuadrado a la derecha. Pues tendría que dejar libre la 1, 2, 3, la 4. Los dejo libre la 4, ¿vale? Luego me pone usuarios. Tengo Game Master, Player 1, Player 2, Player 3, Player 4. Y luego pone roles. Roles. Los roles de usuario son 4, 1, 1, 1, 1. ¿Esto qué quiere decir? El rol 4 es Game Master, director de juego. Y los 1 son jugadores, usuarios normales y corrientes. ¿Por qué es importante saber los roles? Porque Faremos te ordena a los usuarios primero en base al rol y luego por el nombre. Entonces primero pone el Game Master, luego pondría los asistentes, luego los jugadores de confianza y luego los jugadores normales. 3 sería asistente, 2 confianza. Lo explica aquí en el cuadro, ¿eh? Esto es lo que estoy diciendo yo. Y luego dice, ¿en qué orden quieres ponerlos? Pues una cosa es la composición que yo haga, 2x3, dejando el hueco número 4 vacío, y otra cosa es el orden de los jugadores. Es decir, usuario 1, Game Master, va en posición 1. Player 1 en posición 2. Player 2 en posición 3. Player 4 en posición 4 y Player 4 en posición 5. Quiero que estén en orden tal cual aparecen en la partida. Más para abajo. Separación. Pues, ¿qué separación quiero entre las cámaras? Bueno, pues en lugar de 10, pues no sé si se llevarían bien estos usuarios entre ellos en su época. Bueno, los que coincidieron, que son pocos. Coincidieron y algunos sí. Y luego los ajustes de las cámaras, que esto, como digo, ya lo veremos en un episodio posterior. Y luego, una cosa son los usuarios conectados en el mundo, y otra cosa es los nombres que quiero que aparezcan en Faremos. Los puedo cambiar, los voy a dejar como tal. Y luego los marcos, si queréis que utilice algún marco. Bueno, y luego los efectos que habéis visto de escala de grises, sepia, ruido, olas, etcétera, y el ajuste de la escena. Y luego la fuente. Todas las cosas de Faremos las podéis configurar. Vale, le voy a dar a guardar. ¿Veis? Fijaos lo que he hecho. 2x3. He dejado hueco el 4, que es este de aquí. 1, 2, 3, 4. Y los he puesto a los jugadores por orden. ¿Qué más? Los nombres no me salen. Muy bien. Algo habré hecho. Que no me salga. Control al V. Nombres de los jugadores. No me salen. Mira, ya sabéis, un error de Vaccinator que tengo que solucionar. Maneras de utilizar esto. Controlar al V. Pues imaginaos que yo quiero 4-1. Pues yo quiero ponerme abajo a la derecha y luego los jugadores. Yo quiero aparecer donde aparece Stephen King y luego los jugadores que aparezcan los 4 en la pantalla principal. Fue muy fácil. Hueco vacío. Hueco vacío,
Tiene que ser el 3. Este es el que quiero que esté vacío. Posiciones. El Game Master va el último. Y así ya me valdría. ¿Por qué? O sea, yo puedo especificar orden 1, 2, 3, 4, 5. Pero esto también funciona. Si yo pongo un orden de prioridad mayor al resto. Esto quiere decir que el 10 va el último. Primero va el 2, luego el 3, luego el 4 y el 5. O sea, va a poner Player 1, Player 2, Player 3, Player 4 y luego el Game Master, que es el que tiene un número 10, que es el último de todos y por lo tanto va a ir al último. ¿Qué más? Simular. Esto de aquí lo que os permite es simular el, digamos, el, la composición que estamos creando ahora mismo. Y fijaos, me dice que voy a poner los cuatro jugadores a la izquierda en formato cuadrado y el director de juego abajo a la derecha, como Game Master. Es lo que estoy configurando aquí. Te pone el usuario, el nombre que aparecerá en pantalla y el rol. Y el Game Master quieres poner Viriato y le dais a simular. En teoría aquí me aparecería nombre Viriato, pero como hemos visto antes no funcionaba. Y esto sería Bram. Sería... sería Hugo. Sería Stephen. ¿Veis? Aquí me simularía esto. Bueno, como tengo algún error en la base de datos de... Perdón, en la base de datos, en los... En los nombres en Vaccinator no me funciona, pero bueno. Aquí, como no he ocultado la barra, fijaos que me aparece la barra. Pero no he configurado el espacio lateral. Como no he configurado el espacio lateral, pues me aparece... Me aparece la cámara por encima del espacio lateral. Lo vuelvo a poner. Ahora ya le he puesto, fijaos, ya le he puesto margen 300 a la derecha. Y entonces me volverá a reajustar. ¿Veis? Me reajusta las cámaras para que no pise la barra de la derecha. Pues Alemos tiene más cosas. Os recuerdo, la configuración va por pestaña. Ya me paso aquí a prueba. Están las cámaras vuelven a la normalidad. Me vuelvo a nueva, las cámaras están en grande. Y ahora me aparece, por cierto, me han aparecido los nombres. Eso es porque estaban debajo. Digo yo. ¿Qué más? Las configuraciones de Faremos, por ejemplo, voy a dejar la original en la que el hueco está en 1, 2, 3, 4, esta de aquí, y donde están los nombres de los jugadores. Lo pueden guardar. Aquí hay una opción que se llama guardar macro. Puede guardar como una macro. Entonces, yo configuro esto, le doy a guardar macro y dice nombre de la macro. Posición. Posición 2x3. ¿Vale? Crear macro. Aparentemente no ha hecho nada. Me ha guardado la configuración que yo utilicé al principio de todo y que me evita todas las barras, ¿no? Y no me oculta nada. Aquí en el directorio de macros me ha aparecido una macro nueva que se llama posición 2x3. Fijaos, ahora tengo esta macro con esta configuración de escena. Me voy a prueba. Esta no tiene configuración de Faremos. Le doy a la macro y me pone todas las cámaras. Otra opción. Volvemos a Faremos. Si le doy aquí a botón macro deshabilitar, pincho, me crea una macro para deshabilitar Faremos. Esta macro la arrastro a la barra de atajos. Y ahora ya es cuando podemos hacer magia. Estamos en una escena, quiero quitar Faremos, le doy a deshabilitar. Quiero ponerlo, lo pongo. Lo puedo quitar, lo puedo poner, lo puedo quitar, lo puedo poner. Podéis guardar tantas macros como vosotros queráis. Es decir, tengo esta configuración 1x4, voy a poner la otra. En la que oculto todo. ¿Vale? 1, 2. Lo oculto todo. No dejo ningún margen. Y voy a poner de hueco el 3 y a mí me voy a poner el director de juego al final con los nombres de los jugadores, una separación de
25. Y voy a poner marcos. El marco que utilicé antes sería el negro 1. Tengo que seleccionar marco negro. Tengo que seleccionar uno por cuadro. Como somos 5. 3. 4. Y 5. Vale. Ya tengo todo esto. Guardar macro. La llamo post 3 por guión 2. Vale. Fijaos, aquí me ha puesto ya los marcos que yo le he puesto, uno a cada uno de nosotros. Y está poniendo el nombre debajo. Ya sé por qué antes no salían los nombres, porque eran demasiado grandes. Y aquí me ha deshabilitado todo. No tengo acceso a las macros, sí. A las macros no las he ocultado. Vale, deshabilitar. Esta posición 2, abajo. Posición 2. Ah, sí, sí que la deshabilité. Posición 2. Y ahora no os aparecen las macros, pues no hay problema, porque lo podéis dar control al D y me deshabilita directamente Faremos. Puedo pasar de esta a esta o deshabilitarla con control al D. Podéis crear, como dije antes, todas las macros que queráis y siempre con las configuraciones que sean de filas por columnas, formato rectangular siempre. Esto es lo que permite la macro de la configuración de Faremos. Y le podéis poner los marcos que elijáis a los usuarios. Creo que tengo algún marco por aquí, pero no se va a ver bien, así que este de aquí creo que no se va a ver. Este de aquí. Este otro marco que me lo ha puesto para todo el mundo. Y creo que eso es todo. Las configuraciones, como os digo, las podéis desactivar en cada una de las escenas. Y las tengo activadas. Desactivo. Y está también desactivado. Ahora lo activo, la 2x3. Y activo la posición 2. Un control al D. Vuelvo a desactivar. Y ya está, es ir jugando con las opciones. Como digo, ancho y alto es la posición, o sea, el tamaño de la ventana. Los márgenes que quiero dejar a derecha, izquierda, arriba, abajo. Y aquí opciones para ocultar cualquiera de interfaz de usuario. Tanto esto de aquí, que es la barra, como la navegación, como los botones, como los atajos. Y también podemos deshabilitar los jugadores. Hay una última opción, ahora que me he acordado. Y es que se pueden también ocultar jugadores. Es decir, yo puedo hacer un diseño 2x2, por ejemplo, en el que no hay huecos vacíos. Por ejemplo, voy a quitar a Stephen King de aquí. Stephen King es el jugador 4. Para quitar un jugador le puedo poner orden negativo u orden 0. Voy a poner orden 0. Yo le pongo orden 0. ¿Verdad? Me ha desaparecido Stephen. Ya no me aparece en ningún lado. ¿Esto para qué es útil? Pues, por ejemplo, cuando estáis grabando las partidas, si incorporáis un jugador que le deis permisos de asistente, por ejemplo, pero no queréis que salga nada aquí abajo, en la lista ni en la lista de usuarios, lo que podéis hacer es lo que he hecho yo antes. Invocar Faremos al jugador número 5. Ponéis un 0. Ajustáis que sea 2x2 o 3x3, esto dependiendo de los números de usuarios que tengáis. Y, por ejemplo, podéis ocultar los jugadores para que tampoco se vea. Guardáis la macro. La llamo syncing. Crear macro. Abajo, para abajo. Para abajo. Macro con king, que está viéndolo todo, o syncing. Y además me ocultaría a los jugadores aquí a la izquierda. Para completar esto, lo único que tendríais que hacer es crear un... si deshabilitáis para simular la deshabilitación de Faremos, os
lo único que tendríais que hacer es, pues imaginaos, somos 5 usuarios, pues en el mismo caso de antes, pongo una fila por 4 columnas. Sin huecos vacíos, en el que no aparece King. Y ahora, importante, lo que voy a hacer es espacios, márgenes. Voy a dejar el de la izquierda, de la derecha y abajo, pero el de arriba, que tengo 42, si mi pantalla mide 1900 y son 50, para evitar todo esto de aquí, pues a lo mejor 1500. Es decir, dejo un espacio arriba de 1500 para que me bajen las cámaras abajo en un formato 1:4. Guardar macro. Bueno, pues esto no va a funcionar. Eso es por... Se me han ido las cámaras a algún sitio porque he puesto demasiado espacio arriba. A ver, se me han ido las cámaras. Se han ido a la posición ancho menos 34. Se ve que los cálculos no han ido demasiado bien con el Falemos. A ver. 42, creo, por 500. A ver. 1, 5. Posición 1, 5. Vacío. Ninguno. Es 1, 5. Ah, mira, esto es con 500. O sea, con bajar un poquitín más me valdría. Pues voy a poner 500, 600. Voy a poner 1, 4 columnas. Sin huecos vacíos, jugador último lo quito y ocultar jugadores, algo así podría ser. Des, bueno, más o menos, yo los haría más pequeño todavía, bajaría con algo más. 1, 5, huecos vacíos, puesto 600, puesto 700. Ahora, vale, un poquito más abajo todavía. Lo puedo bajar más abajo todavía y así. Esto lo que haría es simular la pantalla de deshabilitado. La tendría que bajar todavía más abajo. Y tendría que jugar para poner el margen de la izquierda en vez de 300, 600 o 700 para evitar que se me vayan pantallas hacia la derecha y hacia la izquierda. Esto jugando más, pues fijo que sale 800, 600, 1, 5 y creo que la última prueba que hago. Bueno, tal vez mejor. Bueno, pues yo creo que esto es todo lo que quería hablar de que no es poco. Se me ha alargado el vídeo, creo que bastante. Llevo casi una hora. Estos vídeos eran, se suponía que eran vídeos cortos de 10 minutos. Cerca de certificados, audio y vídeo, cerca de servidor propio de Foundry, que ya sabéis que no funciona, cerca de lo que hace WebRTC Twex, que es simplemente para alinear las cámaras arriba, al abajo, a la derecha y a la izquierda. Y luego Jitsi, que ya habéis visto que es transparente para el usuario, simplemente se utiliza un servidor de pruebas que se llama el servidor beta y que suele funcionar bien, que también podéis utilizar vuestro propio servidor montado en una máquina de por ahí, de la nube, y que Falemos permite configurar escena a escena el formato de las cámaras. Me queda pendiente una segunda parte en la cual hable de los marcos, que a ver cuando tengo tiempo y ganas para hacerla. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya aclarado más que confundido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.